Titanes, ¿cómo está Miguel Arcángel Díaz reportándose? Pues acaba de salir un nuevo tráiler de What If, así que vamos a hacer una revisión. Pues la verdad es que ya lo vi, no es una primera impresión, pero vamos a revisar cuadro a cuadro qué es lo nuevo que trae, ya que me pareció bastante interesante y hay muchas cosas que pasan tan rápido que es difícil captarlas. Así que pues vamos a revisar este tráiler, que es como 2 minutos y un poquito más, unos cuantos segundos más. Pero está buenísimo, la verdad. Si todo eso llevara o se llevara a live action, sería épico. Pero pues tenemos que tomar en cuenta que los actores pues cobran mucho y es más barato para ellos hacer una animación que hacer una película. Pero la verdad es que cada capítulo se ve buenísimo. Lo poquito que nos presentan se ve épico. Así que vamos a ver cuadro a cuadro qué es lo nuevo que trae esta nueva serie What If, que se estrena el 11 de agosto. Ya hay fecha de estreno, así que pues vamos a ver qué trae de nuevo. Peace. Empieza con lo que hemos visto de la película de Iron Man, Iron Man 1. Hasta ahí todo es exactamente igual. Cae el misil, pero eso es nuevo. Killmonger aparece en escena. La verdad que se ve épico. Incluso tiene aquí el nombre Killmonger. Doctor Strange también apareciendo en escena. Se comenta que este va a ser un Doctor Strange malo. Esa escena épica de los Vengadores también. Me gustó bastante este cambio que hicieron ahora con los Guardianes de la Galaxia. T'Challa. Tomemos en cuenta que la voz es Chadwick Boseman. Es su último trabajo que tuvo con Marvel. Sharon Carter, Thor. Thor. La verdad es que se ve muy bien. La animación es muy diferente a como yo pensé que iba a ser. Desde que vi las primeras fotografías, entendí que era algo único, algo diferente. Los multiversos se van a abrir también. Creo que Loki va a ser la base para esta nueva serie. Vemos a Loki, el personaje del momento. Yondu haciendo su aparición. Está mamadísimo el coleccionista. Me gustó esa parte final ahí con los vídeos como rotos, como dándonos a entender que es un multiverso que se rompió. Me gustó mucho esa parte. Y ahora vamos a revisar cuadro por cuadro. Como les decía al principio, pues vemos esta referencia a Iron Man, a la primera película. Todo hasta ahí es igual. Es lo mismo que vimos en la película, hasta esa parte donde aparece la sombra y después la mano de Killmonger agarrando el misil, levantándolo. Vemos la cara de sorpresa de Tony Stark, lo cual pues me gustó, porque ahí es donde empieza el What If. Como qué hubiera pasado si la metralla nunca hubiera llegado a Tony Stark, porque recordemos que esa fue lo que causó que a él lo secuestraran y él creara el traje de Iron Man. ¿Qué es lo que va a pasar si él no creó ese traje de Iron Man? Ese es el what if, esa es la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado Killmonger y hubiera pues hecho eso, verdad? Lo rescató, como les decía. Ahí hay una parte donde aparece aquí el nombre Killmonger, pues nos da una clara referencia a él, un wakandiano que fue excluido de su pueblo. También me da de pensar por qué él aparece aquí. Sí, para ese tiempo pues posiblemente era joven, pero no sé en sí qué tanta diferencia de edad se lleve con Iron Man. Entonces va a ser una, pues esperemos que nos dé una buena explicación a lo que pues va a pasar aquí con este personaje y por qué él está en esa línea temporal. Hasta donde entendí un poquito es como si vinieran juntando diferentes héroes y formando un equipo.
Eso se nos dio como a entender en una escena donde se ven los Vengadores en versión animada. La típica escena, o la icónica escena, quiero decir, donde se ven los seis Vengadores originales, también nos dan una escena más o menos parecida, pero ahora con estos guardianes. Podrían ser los guardianes del multiverso o algo así. Después vemos una escena donde va Doctor Strange caminando con alguien. No creo que sea la anciana. Y son dos diferentes escenas hasta donde puedo ver. No, ahora que pongo atención, es la misma escena. Es alguien que lleva a Doctor Strange. Pero ¿quién es esa persona? Esa persona lleva agarrado uno como algo que lleva una luz ahí, como un bastón grande que lleva una luz. Ahí se ve en la orilla. Pero ¿quién es esta persona y por qué hay tanta importancia en este árbol que se ve? ¿Qué significa ese árbol? ¿Por qué están llegando a ese como templo? No sé, me causa impresión qué es eso. También vemos a Doctor Strange abriendo el ojo de Agamotto, cambiando el tiempo o regresando el tiempo tal vez, porque regresa a su traje. Después está otra escena. Es, yo creo que cuando lo llevaron a ver su forma astral por primera vez, cuando a él le mostraron la magia por primera vez, él está golpeado. Me imagino que su origen lo van a poner también diferente aquí. Se ve como él cae. No sé si esas cosas que se ven atrás son runas o algo así, pero sí se ve cuando él va cayendo. Y tratan de confundir nuestra mente con diferentes escenas, porque también allí se ve que va cayendo, pero esto se ve diferente. Y aquí sí tiene el traje de Doctor Strange. Entonces me imagino que son dos escenas diferentes. No es la misma, pues, el mismo seguimiento. No es la misma parte, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, se ve que va cayendo, incluso lleva la capa. Y esta es la escena a la que yo me refería, donde se ven los Vengadores originales. Está Hulk, Hawkeye, Thor, Iron Man, también se ve Black Widow, se ve el Capitán América un poquito nada más. Y después cambiamos a la otra escena, está Killmonger, Gamora, Star-Lord, que ahora es T'Challa, y se ve también Thor. Ahí se ve un poquito del martillo de Thor, aunque se ve un poco diferente. Es como si trajera un tatuaje aquí, un traje diferente. Entonces sí van a haber muchos cambios. Después vemos a Star-Lord volando, llega donde está el orbe, se quita la máscara. Ahí vemos que es T'Challa, lo vemos junto con Yondu. Después vemos una transformación de Hulk también y Viuda Negra. Pues vemos otra escena donde está Hulk como aventando un montón de personas, golpeando. Típico de Hulk. Y esta escena me gustó también bastante. Vemos un montón de tipos Iron Man, pero creo que es más bien robots de Ultron. Vemos a Thor peleando, vemos a Loki, como les digo, es el personaje del momento, a Nick Fury y también a Vision. Después vamos a otra escena donde vemos a Sharon Carter como Capitana Carter, se hizo llamar ella. Vemos ese traje también que va volando, que también representa pues un poquito de lo que será el papá de Tony Stark, que vendría siendo este Howard Stark. Me gustó bastante esa parte. Vemos a el pato Howard the Duck también aquí haciendo un pequeño cameo. No sé qué tanta importancia irá a tener aquí en esta serie. Me pareció interesante también verlo ahí. Vemos que se eleva el traje volando o con Sharon Carter en la parte de atrás. El que va manejando ya se había presentado antes también, es Steve Rogers, pero en su versión flaquito, en su versión delgado. Él no obtuvo el suero del soldado en este What If. La que obtuvo el suero del super soldado fue esta Peggy Carter. Aquí se invirtieron los papeles. Entonces pues sí, vemos que va volando, Killmonger saltando. Vemos a Thor también como platicando. En la escena se ve que él está preguntando como si la gente está entendiendo qué es lo que pasó. Y pues también vemos una escena interesante donde está el Doctor Strange aventando pues como un tipo de poder. Y eso me gustó bastante, porque se ve una persona, una mujer, por ahí a un lado de él. Pudiera ser Gamora, tal vez, porque
se ve un poquito mal, pero pudiera ser Gamora o pudiera ser Black Widow también. Aunque Black Widow tiene el pelo un poquito más corto, la que creo que tiene el pelo más largo es Gamora. Entonces pudiera ser ella. Se ha visto también que Peggy Carter también encuentra a Doctor Strange más adelante, entonces pudiera ser una referencia a ella, aunque no sé por qué siento como que es Gamora. No sé qué podrían estar haciendo juntos, pero ahí está Gamora, según yo. Podría ser que ya más adelante cambie. También vemos a Sharon Carter peleando. Vemos que ella se encuentra con Doctor Strange y él está pues muy demacrado. También vemos que Sharon Carter rompe una puerta y atrás de ella está el papá de Tony Stark, Howard Stark. Se ve como que es él, de más joven. No creo que sea el Steve Rogers delgado. Sharon Carter la pusieron como que sí está muy, muy fuerte. Este personaje que está aquí es el doctor que está detrás de Hydra y que ayudaba también a Cráneo Rojo. En este momento se me olvidó su nombre, la verdad es que no lo recuerdo. El doctor Sola, él es, lo metieron también ahí. Este personaje encapuchado me llama mucho la atención. La verdad es que no sé quién pueda ser. Estoy tratando de ver, pero algo me dice que puede ser Bruja Escarlata, Scarlet Witch, encapuchada, casi como la vimos al final de su serie, cuando se pone el gorrito de Caperucita Roja y se va volando. Siento que es ella, no sé, algo me da la impresión como que es Scarlet Witch. Vemos que se está levantando un tipo de poder que puede ser el poder de ella. También vemos aquí a Watu, el Watcher, que es el que se va a encargar como de crear o de contar todo este, más bien de contarnos la historia de estos multiversos. Él va a ser como el narrador, pero no sé hasta qué punto también él tenga pues relevancia y tenga también pues puede entrometerse más con los personajes. No sé si va a interactuar con ellos, pues solamente él va a contar las historias, pero pues va a tener una parte importante el observador, el Watcher. Entonces tenemos una escena donde él aparece. Después también tenemos a T'Challa, a su equipo, junto con Yondu, los Ravagers que se hacen llamar, y vemos también a Peter Parker lanzando sus telarañas. Es creo que la única toma de Peter Parker que tenemos, pero también hay algo importante por allí. También vemos a Black Widow que va en la, pues en la motocicleta. Siento que van dos personas en esa moto. En la primera escena siento que van dos personas. En la segunda escena donde se ve de frente siento que solo va Black Widow. Entonces pues podría ser que en la primera va Hawkeye y Black Widow, y en la segunda solamente va Black Widow en la moto. Son dos secuencias diferentes. Como les digo, pues muchas veces nos confunden en los trailers porque nos ponen todo en... No pueden todo en secuencia, entonces sí nos confunden un poquito, y pues de eso se trata también, para pues tratar de averiguar y no darnos todo lo que va a venir en las series. Pues tienen que darnos un poquito, una probadita, y después darnos el concepto completo. Aquí tenemos al Capitán América siendo un zombie, ya lo habíamos visto en artes conceptuales también, lo que se ve muy bien. Creo que posiblemente el suero del supersoldado sea el causante de esta transformación en zombies. Según recuerdo, pues estos zombies se podían pasar este tipo de virus entre ellos, o es la forma en que se convertían en zombies. Entonces él pudo haber convertido a más Vengadores también en zombies. Podemos ver a Tony Stark, y a un lado se ve a alguien que se está levantando. La verdad es que por más que trato de como de adivinar quién puede ser, no doy quién es. Pudiera ser Hulk por el tamaño, pero la verdad es que no creo que sea Hulk, porque parece que tuviera una armadura o ropa o algo así. Entonces no creo que sea Hulk, pero sí vemos a Tony Stark convertido en zombie. Entonces sí es más de un zombie el que vamos a ver. Y más adelante también, revisando un póster que apenas salió de la serie What If, vemos a otro zombie. Así que vamos a revisar ese póster al final. Entonces tiene su traje, ellos tienen su, pues, su mente. Ellos saben lo que están haciendo, nada más que cambian sus pensamientos también. También tenemos a Hawkeye aquí en esta escena.
Lo veo muy diferente, me lo imaginaba un poquito más parecido a Jeremy Renner, al actor que interpreta a Hawkeye. No sé por qué lo veo muy diferente, pero después nos van a explicar también allí en la serie. Está apuntando, esta escena viene claro de la película Thor 1, cuando él está apuntando a Thor precisamente, que él está agarrando el martillo y no es digno en ese momento de levantarlo, él está apuntando, entonces es una referencia a esa escena. Incluso está lloviendo, está relampagueando y vemos a Thor también bajo la lluvia con esa playera, pues esa playera icónica que de por sí ya nos marca que es Thor, referencia a esa película. Después vemos una explosión y aparece la hermanita de T'Challa, nada más que se ve como que más chiquita. Aparecen varios wakandianos y aparece también un personaje que me llamó la atención, que pues trato de adivinar quién es. Vemos por ejemplo a la hermana de T'Challa, vemos también a Okoye, quiero pensar, y dos wakandianas más. No quiero adivinar quiénes son porque posiblemente no sea quien yo estoy pensando, pero la persona que se ve agarrando como un tipo de pistola, una metralleta, un rifle o algo ahí, se me figura un poquito como Sharon Carter o como Pepper Potts. Entonces no sé si sea alguna de ellas dos o si sea algún otro personaje más, ya que todos se ve que son wakandianos menos ella. Ella no lleva ni siquiera la armadura de Wakanda, ni pues claramente en la piel pues no se ve que sea de Wakanda, aunque pueden haber wakandianos blancos, ¿verdad? Quién sabe, de repente nos sorprenden, al Bucky lo adoptaron pero no era de Wakanda. Entonces vemos esa escena, también vemos a Ego, que aparece Ego, el papá de Star-Lord. ¿Dónde está Star-Lord? No ha aparecido aquí, no se sabe qué ha sido de él. También vemos este celestial aquí, Ego, que llega, pues me imagino que a buscar a su hijo, y al darse cuenta de, o al ver a T'Challa, pues posiblemente piense que no es su hijo en realidad. Tal vez ahí sea parte de ese capítulo, ya que Yondu, en la versión original de los Guardianes de la Galaxia, fue a buscar a T'Challa, a Peter Quill, a la Tierra, y se lo llevó, pero nunca lo entregó con Ego, porque él sabía posiblemente qué destino iba a sufrir o qué es lo que le esperaba. Entonces prefirió el criarlo y no lo entregó con su verdadero papá. Entonces tal vez aquí nos van a dar un poquito de esa historia, pero en este caso no se llevó a Peter, se llevó a T'Challa. Y pues él vivió sus aventuras en el espacio, un wakandiano en el espacio, imagínense. Entonces pues vemos una referencia a esa película. Después vemos al Doctor Strange, como que algo liberó. Vemos el fuego, algo está saliendo de ahí. Posiblemente él cambie de ser malo a ser bueno después, porque sí se ve como que él tiene esa pinta de ser un villano. Y posiblemente después él se cambie de bando a los buenos nuevamente, ya que pues él por dentro debe ser bueno. Y aquí posiblemente está el enemigo. Shuma-Gorath es muy probable que él sea el enemigo de esta serie. What If, se ve un pulpo gigante atacando a Peggy Carter, se ven los tentáculos, vemos a The Ancient One también, aquí está Ancestral atacando a Doctor Strange. Los escudos se ven un poquito diferentes a como normalmente los hemos visto, pero el poder que lanza es muy fuerte. Vemos a Doctor Strange defendiéndose, vemos a Okoye, o lo que yo creo que es Okoye, lanzando una de sus flechas. Vemos también, esta me gustó, a Scarlet Witch. Ella definitivamente es la brujita que está también en esta serie What If. No sé qué rol va a cumplir, no sé si tenga un capítulo ella o esté incorporada con otros personajes, tal vez posiblemente con Doctor Strange. Y posiblemente ese capítulo quede ligado a la película de Doctor Strange. Después vemos muy rápidamente una escena en donde aparece también T'Challa con Drax, muy sonriente Drax, se parece mucho al de los cómics, no se ve tanto como el de live action, o bueno, al menos se ve un poquito como el de live action, pero más pegado a los cómics. Lo abraza y sonríen como si estuvieran tomando una fotografía. Vemos a Black Widow lanzando el escudo del Capitán América, en este caso sería el de Capitana Carter, como ella se presentó, está lanzando ese escudo.
Después también vemos a Killmonger. A Killmonger lo vemos bastante y también lo vemos mucho cambiándose de ropa. Tiene diferentes trajes. Está con los rinocerontes de Wakanda. Eso me gustó bastante también. Con una clara referencia aquí a Wakanda. Él está peleando por Wakanda. Quiero pues lanzar esta teoría, tal vez un poquito temprano, de que posiblemente si T'Challa se fue de niño, el rey T'Chaka pues nunca mató a su hermano, o tal vez su hermano nunca los traicionó en esta versión del UCM, y pues Killmonger creció como un wakandiano más, respetando y siendo parte de Wakanda como los demás, no estando exiliado, y posiblemente llegó al trono al morir el rey T'Chaka, tal vez, pues el más apto para eso era Killmonger, ya que también la hermanita de T'Challa se ve que era muy pequeña. Y aquí vemos muchos robots de los que están, creo, con Ultron. Me recuerdan un poquito a Iron Man, pero yo siento que son más referentes a Ultron. Vemos a Loki también. Está pues lanzando aquí el rayo ese que congela. La mamá de T'Challa también. Se ve que Wakanda va a tener una participación grande, va a haber muchas peleas. Y también esto me llama mucho la atención, ya que vemos a Visión quitándose la gema. ¿Cómo irá a funcionar aquí? ¿Cómo es que Visión va a ser diferente también en este What If? Él mismo se va a quitar la gema. Hasta donde tengo entendido, o hasta como puedo apreciar aquí, él se está quitando la gema de la mente. Se ve su mano entrando y sacándosela. ¿Será que posiblemente eso es una Visión diferente? No como el que vimos en Infinity War, que al sacar la gema quedó destruido, o tal vez quede destruido también. Aquí está la boca del monstruo. Como les digo, se me hace muy, muy parecido a Shuma Gorat, ya que se ven hasta los tentáculos. También aquí vemos esta escena que me recuerda mucho a cuando Bruce Banner quería convertirse en Hulk y no podía. Se ve como que está gritando el no, que vimos en Infinity War, donde se pone un poquito verde, incluso ahí se ve un poquito verde, que está cambiando, pero no llega a cambiar al 100%. Y después vemos una escena donde está un personaje que se parece mucho a Bruce Banner, como lo vimos aquí en el live action, hablando con Visión, pero solamente está su cabeza. Entonces no sé por dónde va esto, no sé qué va a pasar, si van a hacer algo referente a Hulk inmortal o algo así. La verdad es que me está dando mucho hype esta nueva serie. Y vemos a Thor también lanzando el martillo. Me está gustando demasiado, estoy muy confundido, quiero serles claro. Pero pues la verdad es que no sé qué es lo que va a venir con este What If. También vemos una escena donde vemos a T'Challa rescatando a quien yo creo que es Nebula de algo. Puede ser Nebula o puede ser también su hermana Gamora, pero no creo, porque en una escena se ve la cabeza de ella y se parece más a como está la cabeza robótica de Nebula, entonces creo que es Nebula. Trae un cuchillo también, Nebula mucho trae los cuchillos. Y esta es otra escena que me gustó bastante, donde se ve el coleccionista mamadísimo. La verdad es que muchos pueden dudar si es el coleccionista o no, yo estoy completamente seguro que es el coleccionista. Lo hicieron muy diferente. En esta patada se puede ver que es Nebula atacándolo. Entonces creo que sí es Nebula la que lleva cargando. Posiblemente ella queda lastimada después del combate. Pero definitivamente este coleccionista me gusta bastante. No sé, la primera vez que vi el tráiler me referenció mucho a Cable. Cable en Deadpool tiene todo esto como robótico. Él tiene como un gen que lo hace como robot. Me gustó bastante el modelo que usaron y la verdad, pues sí, primero pensé, dije, wow, Cable va a estar aquí, pero después dije, no, este es el coleccionista. Y después hay una escena que me confirma un poquito más de eso. Como les dije, me gustó mucho todos estos cuadros rotos. Vemos a Doctor Strange, vemos a Steve Rogers, vemos a Peggy Carter cuando la hacen en Super Soldado, vemos el logo de Hydra, vemos un ojo ahí que no sé quién será, vemos a Tony Stark comiéndose una dona, a Cráneo Rojo, vemos la nave de Yondu cuando se lleva a T'Challa, vemos también a la mamá de T'Challa, y por allá hay unas escenas donde se ve pues algunas caras, pero no doy exactamente con quién todavía.
Así que pues lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Traté de poner estos frames pues un poquito lentos para adivinar un poquito quiénes son. Vemos a T'Challa nuevamente cuando es niño. Vemos a Tony Stark armando su armadura. La va a hacer, como les decía al principio, no sé cómo irá a ser la historia de origen de Iron Man en esta serie, pero sí va a llegar a ser su armadura. Vemos a Nick Fury, vemos al Rey T'Chaka, vemos a Killmonger, vemos al Doctor Strange, a alguien más allí que tiene como los puntitos que usan los wakandianos, pero no doy quién será. Vemos a Peggy Carter también como Capitana Carter. Esta persona que está aquí en la orilla, la verdad es que no logro identificar quién es. Debe ser como un extraterrestre o algo así. Podría ser la mamá de Star-Lord. No, bueno, es que la mamá de Star-Lord es terrestre. La verdad es que yo traté de descifrar quién era y no pude. No sé quién será, algún personaje nuevo quizás, pero sí me llamó la atención bastante. Y por más que traté, no pude saber. Puede ser una wakandiana blanca, no sé. La verdad es que no doy a quién pueda referirse esa foto. Vemos a varios personajes que pues han estado en la saga del infinito. Vemos también a Bucky, vemos a Obadiah Stane, si no mal recuerdo se llama, el primer enemigo de Iron Man. Entonces esto abre unas posibilidades épicas para lo que viene en el UCM. Posiblemente sigan haciendo más series de este estilo, como más What If, una segunda parte, donde cuentan otras historias. Vemos a Loki también ahí entre los espejos rotos o pedacitos de vidrio rotos. Después uno de ellos nos lleva como por el multiverso. Allí vemos a Hulk más de cerca, más detallado, porque en las partecitas que nos dieron a Hulk pues no se veía mucho. Vemos a Star-Lord, vemos a Black Widow, vemos este traje de Iron Man. Me imagino que es como el prototipo, la Mark I, que sea la que inventaría Howard Stark y usaría Steve Rogers. Vemos también, aquí está la escena donde les digo que está el coleccionista. Ya se ven sus lentes, se ve su cara un poquito más y se ve ese tipo de cuerpo que tiene como muy de acero, no sé, será de algún metal. Y también en las escenas que vimos donde están peleando con él, se ven atrás como muchas cosas de colección. Entonces pues sí, vemos a Loki, vemos también a Hawkeye disparando su flecha icónica, Capitana Marvel también, y de ahí se ponen un poquito más rápido. Y ya no alcancé a ver todos, pero ya se forma la palabra What If, que es el nombre de la serie. Es una serie original. Agosto 11 se presentará. Y vemos al último, al Watcher. Entonces, eso me gustó bastante. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña revisión de el póster promocional. Vamos a buscarlo. Ok, ya lo tenemos aquí. Ya estoy viendo el póster de What If. Y vamos a empezar con una que me llamó mucho la atención. Ya que vemos a Spider-Man con el traje, o más bien con la capa de Doctor Strange. Como si fuera, pues, el hechicero supremo. No tiene el ojo de Agamotto, pero tiene la capa de Doctor Strange. Tiene el traje completo de Spider-Man. No se ve tan diferente, pero sí se ve esa capa icónica de Doctor Strange. Después vemos también a Gamora con el traje de Thanos y con la espada también tan icónica que hemos visto. Pues que vimos, mejor dicho, en Endgame. Esta icónica espada. Hecha, claro, a su medida, a su tamaño, porque pues ella es un poquito en tamaño menor que Thanos. También vemos a T'Challa con el traje de Star-Lord. No tiene puesto el casco, pero sí se ve como que se lo va a poner. Tiene las pistolas que usa Star-Lord, me gustó bastante. Y también vemos aquí a esta máquina, dice C-15. No sé si será el nombre de esta máquina inventada por Howard Stark. Entonces no sería una Mark I, sería tal vez un C-15, posiblemente sería el nombre. Es muy grande, se parece a la máquina que inventaron en Iron Man 1, el Obadiah Stane que les decía. Se parece mucho a esa máquina, muy funcional.
Entonces, esta es la máquina creada por Howard Stark. También se ve como una ciudad destruida, algún evento apocalíptico, como se menciona en Loki. Peggy Carter, muy seria, una nave atrás de ella, con su traje con la bandera británica, el escudo también hecho a su estilo, toda una capitana. Y aquí otra referencia a Marvel Zombies. Ya habíamos visto también anteriormente que estaba Tony Stark como Iron Man Zombie y el Capitán América como Zombie, pero también en esta vemos a Clint Barton, al Hawkeye, como Zombie. Entonces, esto quiere decir que va a haber pues más zombies en esa serie. Aquí vemos nuevamente al Capitán América también siendo un zombie. Y como que la pregunta es, ¿por qué son zombies ahora? Después vemos a Black Widow también siendo parte de este póster. Al ratito voy a ir a ver la película de Black Widow, ya me estoy alistando, así que les tendré una pequeña revisión también próximamente. Pero este póster trae más cosas también, no solamente trae eso, ya que vemos a Ultron. Pareciera que es Ultron, pero Visión está dentro y tiene las gemas del infinito pegadas en su traje. Wow, eso está bueno, si podemos ver la parte de adentro, tiene la cara de Visión, pero es como si tuviera un traje de Ultron. ¿Será que en esta parte o en esta serie Visión va a ser enemigo? Podemos ver la gema del infinito que tiene Visión y podemos ver 5 gemas más incrustadas en el pecho de este nuevo traje. Entonces, ¿pudiera ser un aliado o un enemigo? Es interesante esto, Al que no veo es a Doctor Strange. Por alguna razón no está en este póster. No sé por qué no está en el póster, pero no aparece. Vemos algunos planetas, vemos el espacio, pero por ningún lado veo a Doctor Strange. Pero el que más llamó mi atención fue esta Visión, siendo un enemigo posiblemente, o siendo parte de este nuevo equipo de Vengadores. No veo a Thor tampoco, no aparece en este póster, pero en otros pósters anteriores sí aparece. El otro no lo tengo, no lo voy a revisar ahorita, solamente esto que apenas salió. Pero bueno, aquí está la cara de alguien. ¿Este sería el enemigo o ese sería el Watcher? Posiblemente este es el Watcher, que es el que los va a juntar como equipo. Pero sí es muy interesante lo que viene para esta serie What If. Bueno, este video ya se alargó demasiado. Tengo algunas cositas que hacer. Vengo regresando a mi casa de vacaciones. Como pueden ver, ya estoy de nuevo en el set. Y quiero invitarlos también a pues comentarme si quieren que haga el unboxing de este Thanos. Lo tengo pendiente todavía para hacer. La verdad es que está muy padre. Es Thanos, es un poquito apegado a lo que he hecho en otros unboxings. Tengo también a Ebony Maw, así que posiblemente haga un unboxing de los dos, ya que es muy referente. Pues tomando ahorita el tema de Gamora, pudiéramos hacer un unboxing, así que déjenme en los comentarios si quieren que haga este unboxing y lo haré en los próximos días. Así que ya saben, Titanes, suscríbete, dale like al video, compártelo con tus amigos, ya que al llegar a 200 suscriptores, haré la rifa de este Funko Pop de Bestia. Y al llegar a 1000 suscriptores, haré una rifa para este set de Deadpool. Así que ya saben, Titanes, muchas cosas aquí en este canal, Titán Loco 33. Estoy tratando de subir lo más que puedo de contenido. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, de verdad les agradezco mucho. Trato de mejorar cada día, así que ya saben, pues veremos qué es lo que pasa. Esta semana el video de Loki también ya está en el canal. Vamos a tener un video también de Black Widow, qué tal estuvo la película, a unas horas de ir a verla, ya casi salgo para allá. Y también pues esta serie de What If, estamos a casi un mes para el estreno, así que ya saben, Titanes. Y recuerden, tenemos un Hulk.